nada, chicas, en el día de hoy voy a estar demostrándoles cómo voy a estar retirándome este set, en el cual debajo pues me puse esmaltado regular para poder retirarme estos tips, ¿verdad? Ya que hice un review de una chica que me envió unos acrílicos hermosos, que la pueden encontrar si les gusta estos colores, como Nechalis Meléndez en Facebook. Y le voy a dar la demostración de cómo yo me retiro la uña. Vamos a estar utilizando el aceite de su preferencia. Voy a estar utilizando este que ya se me está acabando, porque el otro huele riquísimo y no lo quiero acabar. Pueden usar realmente aceite de oliva, algún otro aceite. Vamos a estar aplicándolo por debajo de las uñas. Preferiblemente, chicas, les recomiendo que antes de aplicar, ¿verdad?, su capa clear y aplicar cualquier otro color, pongan de 2 a 3 capas de esmaltado clear. Aplicando de esta manera. Esta técnica la he visto de muchas colegas, ¿verdad?, en YouTube. Así que vamos a ver, porque de resultar fácil, pues usted puede practicar, ¿verdad?, en sus mismas manos, que a veces pues a muchas se les hace más fácil que utilizar una mano de práctica. Vamos a estar esperando unos minutos, vamos a ver qué tal. No he estado ni 5 minutos con ella, así que vamos a estar utilizando un empujador como este, ¿verdad?, para así poder entrar a las esquinas. Vamos a estar introduciéndolo por aquí. Miren, chicas, lo fácil que se levanta el material. Les soy honesta, por el momento no me molesta. Miren, se levantan solitas. Miren, chicas, cómo se levanta sola. Wow, la primera vez que lo hice realmente me pareció como que muy complicado, pero miren. Wow. Es cuestión como de no llevarlo, ¿verdad?, a la piel. Para que no se selle el material en los bordes y se haga más fácil. Se pegó un poquito en mi uña, pero... Miren, chicas. Y la última uña. Esta, como pueden ver, la llevé bastante a mi uña natural. Por eso es que lo voy a limar un poco. Miren. Ya.
Ahí tienen otra vez, ¿verdad? Para poder practicar en su mano. De verdad que no creía que este método era posible, pero ya pueden ver que sí. Este set me lo hice hace unos minutos para hacer el review de la colección de acrílicos de Amazonas, de Neychalice Meléndez. Como ya les dije, la pueden conseguir en Facebook y en Instagram como Sparkle Nail Studio. Le voy a dejar, ¿verdad?, la información de ella en los comentarios abajo, en la caja de descripción, discúlpenme, para que la puedan conseguir. Ya ustedes saben que tienen este nuevo método, ¿verdad?, para las que gusten. Y los tips están intactos. Así como yo mismo hice el set, así mismo me lo quité. Y recuerden que debajo de aquí, ¿verdad?, yo había puesto, puse tres capas de esmalte regular que les va a funcionar, les va a proteger su uña. No es nada doloroso, es bastante rápido, solamente esperar un par de minutos en lo que el acrílico, o sea, en lo que el aceite penetra al esmalte. Y es todo, chicas. Si les gustó este video, por favor, deja tu like, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y comparte.